Hola, buenas noches. Baja el paro y baja la tasa de incidencia del coronavirus, pero hay algo que no podemos bajar, la guardia. Hoy es jueves, 27 de enero, y estos son los titulares de PTV Noticias. Córdoba cerró 2021 con la cifra de empleados más alta desde que existen registros. 25.000 personas han salido del paro en los últimos 12 meses y sitúan a la provincia como la segunda con la tasa de paro más baja de Andalucía. Los servicios sociales del ayuntamiento atendieron a casi 22.000 personas durante 2021. La cifra es sensiblemente inferior a la de 2020, pero más alta que en los años previos a la pandemia del coronavirus. El primer memorial José Manuel Domínguez reunirá este fin de semana en Vista Alegre a cuatro equipos de la máxima categoría nacional de fútbol sala. Valdepeñas, Palma Futsal y Córdoba Futsal Betis disputarán mañana las semifinales. Córdoba terminó 2021 con la cifra de desempleo más baja de los últimos años. En este momento se encuentran ocupados 308.000 cordobeses, el dato más alto desde que existen registros. 64.800 cordobeses permanecían a final de año en situación de desempleo, una cifra que siendo elevada consolida la tendencia positiva del mercado laboral de los últimos meses. Durante 2021, 25.000 personas han encontrado un empleo, de manera que la tasa provincial de paro se reduce significativamente hasta el 17% de la población activa, por debajo de la media andaluza y la segunda más baja de la región, solo mejorada por la de Almería. El balance anual también es positivo en cuanto a personas ocupadas, más de 308.000 en la provincia. Nunca desde que existen registros había habido tantos cordobeses con un empleo. Por sexos, el paro sigue teniendo rostro de mujer. El 44% de los desempleados son hombres y el 56% mujeres. En ellas, la tasa de paro supera el 21%, y eso a pesar de que durante el año pasado se ha reducido, aunque mínimamente, la brecha de género. El balance del paro también es positivo a nivel nacional. En España hay 840.000 empleados más que a principios del año pasado y se recupera el nivel de 2008 con más de 20 millones de cotizantes. El paro se recortó en 615.000 personas y la tasa de se redujo hasta el 13% de la población activa. 3.100.000 españoles siguen en desempleo. Mientras las limpiadoras continúan con sus movilizaciones, Hoy se han concentrado delante de la Delegación de Salud, convocadas por comisiones obreras, para recordarle a la patronal que no aceptan su propuesta. Si la firmaran, verían reducido su salario. El acuerdo entre patronal y trabajadoras del sector de la limpieza está lejos de firmarse. Las empleadas siguen en huelga indefinida y los sindicatos continúan movilizándose delante de los centros de trabajo. Esta mañana han llevado sus protestas a la Delegación de la Consejería de Salud y Familias. Después de, de este primer, de, primero de año, hemos retomado las la movilizaciones. La primera la hicimos en EULEN, que es la empresa mayoritaria en Córdoba, que está como patronar en la negociación del convenio. La segunda la hicimos por la tarde en SECO, que es la, la asociación de empresarios y donde están los empresarios y donde están todos y componen todos los empresarios de la limpieza. Y hoy pues, estamos en una de las delegaciones, ha tocado la de salud, porque puede ser la de salud, pero mañana puede ser la de educación. Las protestas de hoy convocadas por comisiones obreras se alternan con las de UGT una vez se rompió la plataforma conjunta que se constituyó al inicio de la negociación. Si los sindicatos no se ponen de acuerdo, aún es más difícil acercar posturas con la patronal. Y están pues que no vamos a cerrar un convenio porque las condiciones laborales no son las adecuadas y además las condiciones, en este caso, de la subida del SMI no lo quieren cumplir. Se da la casuística de que si firmamos el convenio van a ganar menos, con la propuesta que tiene la, 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 las empresas, van a ganar menos que si no firmamos el convenio. Como comprenderéis, nosotros no vamos a estar a firmar un convenio en el que las trabajadoras pierdan derechos y pierdan condiciones laborales. Según Marina Borrego, la reforma laboral que está a punto de aprobarse pondrá fin al desamparo de las trabajadoras en cuanto a la negociación de los convenios colectivos. El parte diario del COVID-19 confirma la tendencia de los últimos días. Se reducen poco a poco la cifra de contagios y la presión hospitalaria y se mantiene muy alto el número de fallecimientos. Hoy se han notificado siete muertes más en la provincia. La Consejería de Salud y Familias ha notificado las últimas 24 horas 945 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia continúa en descenso y ya se sitúa por debajo de los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y en 1.450 por 100.000 en la provincia. Se mantiene el mismo número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y baja el de camas sucias ocupadas 25 en el recuento de hoy. El parte diario recoge siete fallecimientos, tres de ellos en la capital y uno en Castro del Río, Palma del Río, Posadas y Guadalcazar. El 84% de los cordobeses ha completado su pauta de vacunación y más del 44% del total ha recibido ya la tercera dosis. En Andalucía el último recuento deja casi 8300 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región sigue descendiendo y se sitúa en 1178 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En esta última parte la región reporta 28 fallecimientos, siete de ellos en la provincia de Granada y otros siete en la de Córdoba. El 83% de los andaluces ha completado su pauta de vacunación y casi el 38% del total cuenta ya con la dosis de refuerzo. La remodelación de la carretera de Trasierra, cifrada en 1.800.000 euros, es una reivindicación histórica. Se proyectó hace más de 30 años. El PSOE y el Consejo de Distrito Noroeste señalan a Bellido y Fuentes por la inacción del ayuntamiento. Isabel Ambrosio, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, ha mantenido esta mañana un encuentro con vecinos del Distrito Noroeste para hacer frente común contra el actual Gobierno Municipal. Consideran que la reforma de la carretera de Trasierra es uno de los puntos de la ciudad con mayor nivel de incumplimiento con José María Bellido como alcalde. Pero por lo menos no nos engañe, no nos, no nos oculte información. Llega a pensar en algún momento que esto no se va a arreglar nunca. Y esta, esta vía de Córdoba es una vía ahora mismo importantísima para la ciudad. Ya no estamos hablando de un proyecto de distrito, estamos hablando de un proyecto de ciudad. Aquí los que transitamos normalmente por esta carretera, cuando aquí oscurece el cuello de botella es un peligro. Ya no solo es que voy más cómoda conduciendo menos, es que nos vamos a llevar algún día a alguien para adelante. Teresa Caballero asegura que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, le anunció a mediados de diciembre que la semana siguiente comenzaría el derribo de las tres viviendas que taponan la carretera de Trasierra a la altura de la calle Río Nevalo. Como ya está tan manío el tema de sorpresa, nada. Vamos a derribar. Pasó la semana siguiente, pasó la siguiente y estamos ya a finales de enero. Y a finales de enero todavía no sabemos nada. Este gobierno municipal y especialmente el señor Bellido se ha acostumbrado a que el, su tiempo... La medida del tiempo para él es la palabra inminente y inminente no llega nunca. La última información que tenían los vecinos en mayo del 2021 es que la actuación era inminente, pues estamos en enero del 2022 y no sabemos absolutamente nada. Ambrosio ha enfatizado que dos de las tres viviendas ya fueron expropiadas durante su mandato como alcaldesa. La tercera quedó pendiente de un trámite resuelto con la llegada de Bellido a Capitulares hace ya dos años y medio. El consistorio atendió a casi 22.000 personas en 2021, una cifra inferior a la de 2020 en plena crisis sanitaria, aunque superior a la de años anteriores a la pandemia. Ha habido menos ayudas, pero ha aumentado su cuantía. El año 2020 fue el más duro de la pandemia y obligó a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento a realizar un esfuerzo extraordinario. Aunque la situación se ha relajado en 2021, aún son muchas las personas que han necesitado la ayuda de la institución más cercana. Hemos atendido a 21.985 personas, que es un poquito superior a los 19.400 que se atendieron en el año 19, pero muy por debajo de los 25.700 que se atendieron en el año de la pandemia. Esto nos viene a demostrar que la incidencia, o sea, la presión está bajando a muy buen ritmo, pero que, bueno, aún tenemos un remanente de personas que se han quedado ahí. Después del de, de momento del COVID, más de 4.000 personas se han beneficiado de una convocatoria de subvenciones que se ha incrementado hasta los 300.000 euros en un total de 29 proyectos. En la convocatoria de innovación sobre emprendimiento social, el ayuntamiento ha invertido más de medio millón de euros para nueve proyectos que se destinarán a un total de 741 personas. Eso además de las ayudas directas. Eh, las ayudas de emergencia social en este año 2021 Hemos dado 2.039 ayudas con un total de 1.257.700 y destacar que la media de las ayudas han subido un 30%. No sé si os acordáis que una de las primeras actuaciones que hicimos cuando, cuando llegué a los servicios sociales fue precisamente cambiar el baremo porque eh, la cuantía de, de las ayudas eh, era muy baja. Además, se han concedido más de mil ayudas económico-familiares y más de medio millar de ayudas al alquiler, con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros. En total, se han destinado ayudas más de 5 millones de euros. Las competencias para actuar en los tramos urbanos de los cauces de los ríos son de los ayuntamientos. Esa ha sido la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante la posibilidad de actuar en el Pescódromo, las orillas y el propio río. Hace algunos meses la formación política Andalucía entre todos denunció el estado de abandono y de deterioro del Pescódromo de la Torrecilla, un equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba. Según el portavoz de este partido, responsables municipales justificaron la falta de actuaciones en la zona, aduciendo que no tienen competencias para actuar en el cauce para aclarar este asunto manuel ortega realizó una consulta a la confederación hidrográfica de guadalquivir y la respuesta es clara las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos. para que los deportistas de pesca lo tengan clarísimo si la zona deportiva de pesca conocida como pescodromo está en la situación en la cual se encuentra es por culpa del señor alcalde señor presidente de la junta de andalucía que son los que delegan en los distintos consejeros y en las distintas concejales las actuaciones pertinentes. Entendemos que ya es el momento de que se produzcan dimisiones, porque hombre, estamos hablando ya del final del mandato y aquí no se ha hecho absolutamente nada. En el mismo escrito de contestación, la Confederación Hidrográfica aclara que son las comunidades autónomas las administraciones competentes para actuaciones de defensa de los márgenes y los encauzamientos y los ayuntamientos en relación con la retirada de residuos. Todas estas afirmaciones aparecen argumentadas en distintas sentencias y leyes. La renta básica será el eje en torno al cual giren las múltiples actividades del programa de las Jornadas por la Paz del Distrito Sur, que este año alcanzan la edición número 38. Más de 50 asociaciones participan en las jornadas organizadas por el Consejo de Distrito. Las Jornadas por la Paz del Distrito Sur cumplen este año su 38 edición. Aunque las actividades previas se iniciaron el pasado día 10, el programa oficial se desarrollará entre el 30 de enero y el 6 de febrero, este año bajo el lema Renta Básica, la solidaridad social es paz. Cada año intentamos trabajar un lema diferente, pero sobre todo que sea eh, que se refleje las la dificultades que tiene este distrito y cómo podemos trabajarlas a través de la concienciación social, a través de todas las actividades que tenemos, porque tenemos actividades con contenido, actividades lúdicas, y las actividades son muy variadas. Durante toda la semana los vecinos podrán participar en distintos talleres y en debates, actividades deportivas, juegos cooperativos y una marcha en bici podrán asistir a fiestas, exposiciones, presentaciones de libros y al perol de convivencia que pondrán fin a las jornadas, entre otras muchas convocatorias. Todo este, todo este abanico de, de actividades que se han propuesto en esta jornada se hace gracias al impulso de un Consejo de Distrito muy comprometido. Y a las asociaciones vecinales, a la AMPA, a las asociaciones de mujeres, culturales, deportivas, de cooperación y de derechos humanos, sociales, colegios, institutos, instituciones y todo tipo de entidades trabajando unidos para construir una verdadera cultura de la paz. Desde luego, ese es el mayor ejemplo que se puede dar. Los actos se desarrollarán en el Centro Cívico, en el Colegio Andalucía, en el Instituto Guadalquivir, en las sedes de las asociaciones vecinales, en el Centro Rey Heredia y en diferentes espacios públicos. Es digo, no es... El Córdoba ha confirmado esta tarde la renovación hasta 2023 del lateral derecho valenciano José Ruiz, quien está ofreciendo un rendimiento óptimo a sus 31 años. Con el ascenso encarrilado, el club viene sembrando futuro con vistas a su desembarco en primera RFEF. Jóvenes como Simo, Puga, Antonio Casas, Luis Miofuentes están explotando como blanquiverdes. El Córdoba se ha convertido en un escaparate perfecto para futbolistas en plena progresión. Traguis Agude, el único fichaje en el mercado invernal, ha dejado atrás el filial del Cádiz a sus 24 años para integrarse en un vestuario. Donde numerosos jugadores apuntan a seguir creciendo en el Arcángel en el caso de consumarse el ascenso a primera RFEF. El ejemplo más evidente es el de Simo, renovado hasta 2024 con 22 años. Hasta 2023 tienen contrato valores como Puga y Antonio Casas, de 21 años, o Luis Mi, de 23. Adrián Fuentes, de 25, firmó el verano pasado por una temporada con opción a otra más y está ofreciendo su mejor versión. Con sus dos goles al Jerez Deportivo y asuma suma ocho en sus 17 partidos de liga. Me, me he sentido muy parecido cuando era más joven en el final del Lorca, que al final fue un año muy parecido a este, solo que en una categoría más floja. Todo el año manteniendo el liderato, eh, haciendo goles, disfrutando jugando al fútbol. Y sí, me recuerda mucho, pero la diferencia es que ahora he estado en una categoría más fuerte y que al final, con todos mis respetos, el Córdoba es mucho más gran club. Y se siente, tanto cuando entras desde el banquillo como desde la propia calle o en el propio ante titular, sientes el calor de la afición, de la gente y eso se nota mucho. Es un salto de calidad. El Córdoba sigue preparando la visita al Cádiz B, finalmente fijada este domingo a las 4. Germán Crespo tiene problemas en el centro de la defensa debido a las lesiones de José Cruz y Alonso y en la portería con las molestias físicas de Felipe Ramos. Aunque recupera a José Ruiz y Luis Mi. El mediapunta de Plasencia, Simo y Gudel están apercibidos de sanción con cuatro amarillas, por lo que corren el riesgo de perderse el duelo con el Coria en el Arcángel del domingo 6 de febrero a las 5. Una victoria en casa y un empate y una derrota a domicilio. Ese fue el saldo de los partidos recuperados anoche por el Córdoba B, el Pozo Blanco y el Ciudad de Lucena. El Córdoba B ha vuelto a colarse en la zona de playoff de ascenso del grupo décimo de tercera RFF, gracias a su remontada ante el Rota en el Arcángel, 3 a 1. El filial blanquiverde levantó el golazo inicial del conjunto gaditano con tantos de Joaquín de penalti, Juan Andrés y el finlandés Valteri Besiajo, este ya en el segundo tiempo. El equipo de Diego Caro asciende a la quinta posición de la tabla y todavía debe recuperar otros dos encuentros aplazados por el coronavirus: las visitas al Ciudad de Lucena y el Antoniano. Sí, te preocupa porque te falta continuidad, ¿no? Y había jugadores que han padecido, que han padecido eso, ¿no? Bueno, al final tenemos que ir jugando. Ahora empezamos a jugar domingo, miércoles, domingo, y, y eso es peligroso porque, porque los futbolistas al final lo van a notar en las piernas. También es cierto que ...hoy creo que sacamos el partido adelante... ...porque jugamos en el estadio ¿no?... ...yo creo que si hubiéramos jugado en la ciudad deportiva... ...se nos hubiera enquistado mucho más el partido ¿no?... ...porque al final... ...aquí podemos someter más a los rivales... ...aquí le damos más velocidad al juego... Eh, ...los rivales le pesan más también este campo... ...y allí al final lo hemos visto en otros partidos... ...pues nos ha costado mucho sacarlo adelante ¿no?... ...creo que eso ha sido hoy un punto bastante, bastante... ...a favor, agradecérselo al club... ...por habernos dejado jugar aquí en el estadio... ...y bueno, pues a seguir trabajando ¿no? Los dos próximos compromisos del Córdoba B... ...serán contra el Jerez que empató a uno con el Pozo Blanco anoche y jugará en el Arcángel el domingo al mediodía, y el Ciudad de Lucena, que perdió por 1-0 frente al Recreativo de Huelva. Cuatro equipos de la primera división de fútbol sala se cruzarán en Vista Alegre en el primer memorial José Manuel Domínguez Mesones. Las semifinales de mañana serán Viñalbal y Valdepeñas Palma Futsal a las seis y media. Y Córdoba, Patrimonio de la Humanidad Betis, a las 9. El choque por el tercer y cuarto puesto y la final se disputarán el sábado con los mismos horarios. Jesús Rodríguez, Saura, Miguelín e Ismael nos jugaron en el reciente triunfo por 4-2 ante el Manzanares y siguen de baja por lesión. Bueno, creo que, que hicimos un gran partido ¿no?... el, el pasado viernes en Manzanares, que eh, después de tantísimo tiempo parado, solo llevamos cuatro días entrenando, creo que estuvimos a un, a un buen nivel. Eh, Recuperamos a algunos jugadores y bueno, tenemos ganas ya de, que, de tener toda la plantilla completa completo de nuevo ¿no? para, para seguir creciendo. Y luego, bueno, un, un tono muy bonito, ¿no? El del de, memorial este a, a una grandísima persona como, como José Manuel Domínguez, que, que dejó su, su sello en, en todos los que lo conocimos y que dejó su esencia en, en el deporte cordobés. Y, y a nivel deportivo, pues nosotros, bueno, con la, con la firme intención de, de seguir creciendo en confianza, de. De, de asentarnos sobre la pista, de, de, de encontrar el equilibrio, de, de saber eh, qué hicimos bien al principio de temporada y donde eh, no estuvimos tan bien en la parte final, retomar esas buenas sensaciones y, claro, al final intentar ganar los partidos que, que nos daría muchísima confianza de cara al inicio ligero. Carmen Avilés y su entrenador Antonio Bravo pasaron ayer por el plató de PTV Córdoba para ser entrevistados por Nacho Serrano en el programa La Cantera. Con solo 18 años, la atleta formada en el Club Los Califas es la vigente subcampeona de España absoluta, de 400 metros lisos, tanto al aire libre como en pista cubierta. La estrella emergente del atletismo cordobés ha dado un salto en su carrera al fichar por el Unicaja Jaén Paraíso Interior. Pues 2022 es un año de cambios, eh, como has dicho, y bueno, ha empezado con ese cambio de club porque necesitábamos un pasito más para poder competir con, con los grandes atletas a nivel nacional, ya no solamente en un campeonato de España, sino en, en otros campeonatos que se disputan, por ejemplo, de clubes y cosas sí. así. Y esas son al final experiencias que se cogen para las competiciones, que acabas teniendo carreras y te ayuda también a mejorar marca y sobre todo también porque es una motivación extra. Para intentar hacerlo lo mejor posible a la hora de los entrenamientos. Evidentemente, cuando una marca llega a cierto nivel, esa marca ya es muy difícil mejorar, como no sea como consecuencia de un trabajo ya específico. Y ella está entrando en esos trabajos ahora, digamos, específicos que están relacionados un poco a las características de su carrera y de su proyección. Y una cosa que sí sí me gustaría resaltar es que es una chica que aún teniendo la pandemia hizo unos entrenamientos muy exigentes que luego dieron la luz y si no hubiéramos trabajado de esa manera, a pesar de la pandemia y que mucha gente se vino abajo y de que nos encerraron y demás, pues ella consiguió mantener ese listón que luego se reflejó en el campeonato de España. Según la predicción para mañana viernes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos de componente este. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las máximas subirán en la subbética. En la capital se esperan entre 6 y 19 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ayer comenzó el primer encuentro internacional Córdoba Ciudad de las Ideas. Una iniciativa que mezcla ciudadanía, cultura y sostenibilidad. En el Palacio de Oribe no cabía nadie más. Mucha expectación para saber a qué saben esa cita a la que estamos todos invitados y en el que personalidades del mundo de la cultura y se entiende por cultura todo lo que haga crecer y embellecer Córdoba se reúnen en torno a una serie de cuestiones para que las ideas fluyan y surja la posibilidad de nuevos modelos de ciudad. ...Solea Morente, artista con genio flamenco... ...y sentir polifacético... ...fue la primera en abrir este encuentro... ...junto con el niño de Elche. "...supuesto, por supuesto, eso es lo suyo ¿no?... ...es lo suyo es que pudiésemos entendernos todos... Eh, ...cada vez mejor con nosotros mismos... ...y cada vez mejor con los demás ¿no?... ...entonces bueno, pues este proyecto a mí me fascina ¿no?... ...porque, bueno, se trata de poner en comunicación... ...diferentes puntos de vista, perspectivas, palos... Eh, ...corrientes de pensamiento... ...entonces bueno... Ese es uno de mis objetivos también en mi carrera, en mi, mis trabajos discográficos, eh, van orientados hacia, bueno, hacia el diálogo en común. Hasta este sábado vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una jornada llena de propuestas muy interesantes. ¿Y te las vas a perder? La Biblioteca Municipal cuenta con una plataforma web para la gestión de los clubes virtuales de lectura. La Delegación de Transformación Digital también ha desarrollado un proyecto para el Archivo Municipal, digitalizando casi 2.000 documentos. La Delegación de Transformación Digital ha desarrollado dos proyectos en colaboración con el Archivo y la Biblioteca Municipales. El primero de ellos ha consistido en la digitalización de cerca de 2.000 expedientes de obras de entre los años 1965 y 1985. Por un lado, queremos preservar. El, el patrimonio documental y, y, y sustituir la consulta de los documentos originales por copias. Eh, eso evidentemente hace que el deterioro sea menor de los originales y por el otro lado pues da más seguridad porque tenemos unas una copias eh, almacenadas. Además facilita la difusión de los documentos que conforman todo el patrimonio documental en formatos electrónicos. Que ahora explicaré cómo, cómo se hacen las consultas, cómo tienen a cabo las consultas. Además, se ha escogido este proyecto porque es uno de los servicios más demandados por la ciudadanía. El segundo proyecto consiste en la puesta en funcionamiento de una plataforma web dirigida a los clubes virtuales de lectura. Hemos implementado ese servicio eh, con una plataforma web para la gestión de clubes de lectura virtuales y préstamos de contenidos digitales con criterios de accesibilidad en la plataforma y sus contenidos que permitirá también poder realizar streaming online de libro en concreto y en definitiva acercar también el recurso de la biblioteca municipal a todos los cordobeses y a todas las cordobesas. La Delegación de Transformación Digital ha adelantado que en breve se presentará el nuevo portal web del Ayuntamiento que facilitará el acceso a los nuevos servicios que se están implementando. Continuamos con los espectáculos en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El jueves 27 de enero en el Gran Teatro de Córdoba continúan los conciertos de la temporada de la Orquesta de Córdoba. Este será el sexto concierto de abono y contará con el violonchelo de Anastasia Kobequina bajo la batuta del director Carlos Domínguez Nieto. El sábado 29 también en el Gran Teatro de Córdoba a las 8 de la tarde podemos disfrutar de la obra Las criadas de Jean Genet contando en el reparto con Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. El Teatro Góngora abrirá el telón el viernes 28 de enero a las 9 de la noche a una gala benéfica en beneficio del Propaso de San Rafael, organizada por la ilustre Hermandad del Arcángel San Rafael, en la que intervendrán Francisco Villafuerte, Sara Banda, Pepi Abad, Isabel María España, Rafael Trenas, José Ángel Villafuerte y el grupo musical Cinco Sentidos. El sábado 29 de enero, también en el Teatro Góngora y a las 8 de la tarde, el guitarrista cordobés Rafael Trenas ofrecerá su espectáculo Horizonte en directo, en el que interpretará obras musicales que forman parte de su primer trabajo discográfico como guitarrista flamenco. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura Imae Córdoba. Un último punto de actualidad acaba de confirmar Antonio Casas, jugador del Córdoba, que es positivo por COVID, así que va a perderse el partido del domingo en el campo del Cádiz B. A continuación podrán ver Mesa y Mantel con Ana Espino, como pinche de cocina del tenor Pablo García López. Nos despedimos desde el kiosco joven de los jardines de la Victoria. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone esta actuación del estudio flamenco Estefanía Cuevas, enmarcada en la muestra de academias de baile cordobesas del proyecto Danza Capital mañana.